¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Hug y les doy esta bienvenida a su programa de consultorio fiscal, en donde vamos a seguir platicando de las reglas misceláneas. Ya ven que es un tema, pues bueno, muy, muy, muy importante para todos los contribuyentes. Y nos seguirán apoyando con sus valiosos comentarios el licenciado en Derecho y de Administración Fiscal, Mario Herrera Téllez, y también el licenciado en Contaduría, Raúl Ramírez Lara. Ambos son funcionarios de PRODECOM y, bueno, nos estarán enriqueciendo con sus comentarios respecto de estas reglas misceláneas. Bueno, para continuar con estas reglas misceláneas de importancia, contador Raúl, hay algo y un tema que siempre es importante, ¿no? El tema de las devoluciones, de impuestos. Hay una reforma, también hubo reforma en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 22, en materia de devoluciones, pero también hay unas reglas importantes en materia de devoluciones, ¿no? ¿Algún comentario respecto a ellas, contador Raúl? Claro que sí, Miguel. Mira, dentro de las facilidades que podemos encontrar dentro de la resolución miscelánea es relacionado a estas famosas devoluciones automáticas, que me refiero en específico a cuando los contribuyentes, personas físicas, presentamos la declaración anual en el mes de abril, ¿no? ¿Y en qué consiste esta facilidad administrativa? Quiere decir que, bueno, que cuando el contribuyente se mete lo que es al portal de la página del Servicio de Administración Tributaria con la finalidad de llevar a cabo la presentación de la misma, y pues se va a encontrar lo que es una declaración prellenada con base a la información que fue informada por parte de sus patrones y bien de parte de sus deducciones personales. Si ya está precargado y el contribuyente acepta lo que es esta propuesta emitida por el Servicio de Administración Tributaria, te dice la facilidad que pasa a optar por esta devolución automática. Anteriormente, en la resolución miscelánea sí te estipulaba lo que es un plazo para llevar a cabo esta devolución automática. Sin embargo, en el contenido de esta resolución vigente no te establece un plazo. Incluso el ejercicio 2020 tampoco te establece un plazo. Sin embargo, en la práctica vemos que la devolución automática va entre los 5 o 7 días hábiles posteriores a la presentación de la declaración. En esta regla te establece cierto tipo de requisitos, como lo son, bueno, que se presenta más tardar el 31 de julio, así te dice la regla miscelánea. Las devoluciones automáticas que no sean con montos superiores a los 150 mil pesos, que no se haya desarrollado operaciones con aquellos contribuyentes que se encuentren publicados en las famosas listas negras. Esos son los tipos de requisitos. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esta facilidad administrativa? Como ya lo comenté hace un momento, es el plazo, el pequeño plazo que se tiene para la devolución. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, como bien acabas de mencionar, al artículo 22, el artículo 22 es... te dice a la letra, oye, tienes 40 días para que la autoridad te pueda llevar a cabo una devolución de manera manual. Incluso ahí dentro del procedimiento también te estipula, la autoridad tiene facultades de llevar a cabo requerimientos, facultades de comprobación, una visita, una revisión de gabinete con la finalidad de verificar la procedencia y el origen de este saldo a favor. Sin embargo, mediante regla miscelánea, pues si el contribuyente comúnmente acepta esa propuesta, y toda vez que hoy en día ya está todo prellenado, puede entrar a este tipo de facilidad administrativa. Otro tipo de devoluciones que podemos ver dentro de la resolución miscelánea es en relación al impuesto al valor agregado, donde te indica, oye, pues si tú vas a presentar esta devolución, bueno, tendrás que haber presentado previo a ello tu declaración informativa de operaciones con terceros. Eso es un requisito que te estipula la regla. Y bueno, aquí vamos a caer en el sentido de lo que mencionas hace ratito, ¿no? De que la misma regla ya te está poniendo requisitos para llevar a cabo esta facilidad. Bueno, a esta situación. También dentro de las reglas misceláneas se establecen cierto tipo de supuestos a contribuyentes en el sentido de que acotan el plazo para llevar a cabo la devolución. Y este plazo va a 20 días. ¿Quiénes son aquellos contribuyentes que se dedican a la enajenación de medicinas, a lo de hidrocarburos, a los de actividades agrícolas, a los de activos fijos, adquisición de activos fijos, me parecen? ¿Y cuál es ese plazo? 20 días. ¿Cuáles son dentro de los requisitos que, bueno, podemos ver en cada uno de ellos a manera general? Una, que no hayan desarrollado operaciones con contribuyentes en las listas negras, que previo a ello exista una solicitud de devolución en el sentido de que se le haya autorizado la totalidad, no parcial, la totalidad. Otro punto es
que en algunos te dicen que no excede, me parece, de 1,000,000 pesos. Digamos que esas son las generalidades hacia estas facilidades que otorga la resolución miscelánea referente al apartado de las devoluciones, que reitero, o resalto más bien, es acotar el plazo de los 40 días a comparación de lo que te establece el artículo 22. Fíjense, amigos, aquí tenemos una regla que pues es de las que podían tener palomita, pues con esas dos, con la consideración que hizo hace rato el contador Raúl. Pero hay un punto importante que todos ya tenemos que tener en cuenta, que es en función de nuestro, que se vincula con nuestro control interno. Porque hay contribuyentes que están en esas listas negras que comenta el contador Raúl, que es las que hacen referencia a las reglas misceláneas, que básicamente son las empresas que se dedicaron a vender facturas o que están en presuntiva de que vendieron facturas. Y en la realidad hay operaciones que los contribuyentes realizamos y no conocemos con quién estamos haciendo la operación, y a lo mejor esa empresa, ese proveedor con el que estamos teniendo operaciones, pues lamentablemente hizo operaciones tanto de las buenas como de las malas, y también vendió facturas, tiene de las dos. Entonces la operación que hizo conmigo fue de las buenas, pero fue encontrado porque también soy de las malas y está en la lista, y eso ya me perjudicó, y en este caso me puede perjudicar también en el caso de mis devoluciones. Entonces esto es importante en función de nuestro control interno, de analizar y revisar bien con quién estamos haciendo operaciones, estar checando constantemente el tema de lo que son esas listas negras, y pues bueno, tomar las mayores precauciones para que podamos aprovechar bien estas reglas misceláneas, porque este requisito de que no tengamos operaciones con quienes estén en las listas negras, pues es reiterado, ¿no? Y por obvias razones, ¿ah? No hay que tener, y dicho de una sola palabra, no hay que tener operaciones con pillos, ¿no? En concreto, quienes hacen esas operaciones simuladas, ¿no? Que eso es un tema importante. Bueno, esa es una recomendación en función de revisar nuestro control interno, lo que podemos también llamar ahora tan mencionado, nuestra debida diligencia, ¿no? Con quién hago operaciones, qué información le pido, corroboro que tenga la empresa, vaya, todo eso que me puede conllevar hacer operaciones con esa persona para pues estar lo más seguro de que no es un facturero, ¿no? O no hace de las dos operaciones. Bien, también hay una facilidad que yo creo que resulta importante, porque hay muchos contribuyentes de régimen de corporación fiscal y hay alguna facilidad para ellos, ¿no? En reglas misceláneas. Sí, sí, pues mira, dentro de las facilidades que tienen en reglas misceláneas, hace un momento incluso lo comenté, la presentación de la declaración bimestral a más tardar el mes siguiente a la vez al bimestre que se haya vencido. También incluso pues es la utilización de este apartado Mis Cuentas para llevar a cabo su contabilidad. ¿Y cuál es el beneficio de utilizar este apartado Mis Cuentas? Que con el simple hecho de emitir el CFDI a través del aplicativo ya se encuentra registrado. Eso sin duda es benéfico. Lo único que se tendría en todo caso que registrar son aquellas operaciones que no se encuentran a través de un CFDI, como lo pudiera hacer la depreciación fiscal, poniendo como un ejemplo. Otro punto también, incluso a través de un transitorio de la resolución miscelánea fiscal, te estableció el hecho de para expedir comprobantes al público en general. En específico te dice, oye, como te vas a referir a, tú vas a poder emitir al público en general de manera bimestral, en el concepto de la factura tendrás que mencionar el periodo que estás facturando. O sea, ejemplo, si voy a emitir enero-febrero, tendré que poner en el concepto mis operaciones al público en general correspondiente al periodo enero-febrero 2021 y así subsecuentemente. Esas son dentro de las facilidades que podemos ver en este régimen de incorporación fiscal. Incluso también, yéndonos un poquito más adelante, otra cuestión es la facilidad que tienen los regímenes de incorporación fiscal para convivir con aquellos contribuyentes que tienen ingresos mediante plataforma. Claro. En algún momento también se dijo, oye, claro, se puede convivir, se pueden estar este tipo de contribuyentes en conjunto. Bueno, existe una regla que sí le otorga esa facilidad a los contribuyentes. Sin embargo, esta regla trajo consigo muchos cuestionamientos, porque dice la regla, oye, si bien es cierto tú tienes ingresos por servicios de plataforma y también por régimen de incorporación fiscal, pues te comento que en relación a los ingresos que tú tengas por servicios de plataforma,
tendrás que hacerlo conforme a la sección primer, claro, en términos de lo que te diga la tercera. Entonces ahí, disculpen la expresión, es como un trabalenguas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Como actividad empresarial o como plataforma? Esto, claro, pues trajo consigo, o un ejemplo que se me ocurre, que creo que fue por lo que a lo mejor salió esta regla, son los restauranteros, ¿no? Que tienen esos ingresos por RIF y pues también se inscribieron en las plataformas, claro, con la finalidad de tener este tipo de ingresos. Y aquí fue una interrogante que se tuvo. Oye, si yo estoy teniendo ingresos por régimen de incorporación fiscal y también por plataformas, ¿qué va a pasar con mis deducciones? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esa sección tercera, pues nos habla sobre ingresos, sobre retenciones, y no vemos algo en específico de las deducciones, en específico sobre esa sección. ¿Qué te dice esta regla? Ah, bueno, lo vas a hacer conforme a la sección primera. ¿Cuál es la sección primera? Actividad empresarial. Queremos entender en el sentido que entonces sí, vamos a aplicar estas deducciones conforme al tipo de actividad empresarial, únicamente en relación a los ingresos que se tengan sobre esa, sobre los ingresos de plataforma. Y aquí posiblemente sí se pueda tener a lo mejor una interrogante en el sentido, ¿cómo voy a separar mis deducciones para plataforma con régimen de incorporación fiscal en el mismo ejemplo que ponemos de los restauranteros? Esto hay que tener un, como bien mencionaste hace un momento, hay que tener un control interno muy efectivo para hacer esa distinción. Y si el día de mañana la autoridad me llega a realizar una facultad de comprobación, me llega a requerir información, pueda yo mostrarle en mi control interno y decir, mira, estas deducciones corresponden a esta sección y estas a esta otra sección. Claro, sí, esa parte es muy importante porque a veces sentimos que somos contribuyentes muy pequeñitos, que el control interno es para empresas ya más grandes o para grandes corporativos. La verdad es que el control interno debe de implementarse en cualquier tipo de negocio. Por muy sencillo que sea este control interno, debe de hacerse en función de cumplir, de justificar las operaciones que estamos haciendo. No a lo mejor porque pues a lo mejor este régimen de incorporación fiscal no tenga una obligación estricta, vamos, para efectos fiscales, de tener una contabilidad, vamos a llamarle como le llamamos colocadamente la contabilidad formal. No quiere decir que debe tener un control, por supuesto, debe tener un control de cómo hacer sus procedimientos, cómo hacer sus operaciones. En este caso, para efectos de aprovecharse de esta regla miscelánea y demostrar que está cumpliendo con los requisitos que marca ella, pues es indispensable este control, ¿no? No hay más. Y bueno, qué bueno que en este sentido pueda darse, porque bueno, con este tema de la pandemia, no nada más en la Ciudad de México, en toda la República, pues donde dependiendo del semáforo en que se esté, pues es una forma de seguir teniendo actividades, ¿no? Las entregas a domicilio, las ventas por internet, es una forma muy pues una oportunidad de seguir siendo productivos, de generar ingresos, de seguir activos, para que no se nos venga más abajo nuestra economía, ¿no? Es algo importante que hay que valorarlo para aprovechar y estructurar cómo hacer mis negocios, ¿no? Porque esto aplica a todos los RIF. Por el ejemplo que comentó el contador Raúl, fue dirigido a los restauranteros, pero aplica a todos los regímenes de incorporación fiscal, ¿no, contador? Es correcto, contador Miguel. Muy bien, aplica para todos. Y ahora, ya en específico para el tema de lo que son plataformas digitales, que, pues bueno, es algo también que ha tenido muchos ajustes, ¿no? Vamos a llamarle muchos ajustes, porque, pues bueno, también es un tema relativamente nuevo en nuestro ámbito fiscal, ¿no? No en los negocios, pero sí en el ámbito fiscal, ¿no? Y también las reglas misceláneas, pues tampoco son ajenas a ellas, porque pues las mismas disposiciones hacen referencia. ¿Habrá alguna novedad para estos amigos que están en el régimen de plataformas digitales, tanto en el marco de ISR como de IVA? Sí, también tenemos varias modificaciones ahí, e incluso algunas facilidades. Ahí, por cuanto hace intermediación entre terceros, nosotros conocemos que existen dos personas principalmente. Uno, los que son intermediarios, y aquellos que también prestan los servicios o prestan servicios o enajenan bienes a través de las plataformas. Son dos distintos. Estos dos contribuyentes, por un lado, van a tener obligaciones que se van a correlacionar
Por ejemplo, ¿quién tiene la obligación de emitir un CFDI cuando yo consumo a través de una plataforma digital? La resolución miscelánea fiscal me lo dice. Nosotros podríamos pensar, oye, si yo le compro a través de la plataforma, pues que la plataforma me dé el CFDI, pero no. En realidad, la plataforma solamente es un intermediario. Por lo tanto, la resolución miscelánea establece que quien va a emitir el CFDI al consumidor va a ser el proveedor, que se le va a enviar directamente al correo electrónico que haya proporcionado esta persona. Vamos a encontrar en este tipo de operaciones dos casos: contribuyentes que necesitan factura y contribuyentes que no la requieran. En la misma plataforma se señala ahí si necesito o no factura. Claro. Si necesito factura, tengo que señalar pues mi RFC y tengo que señalar mi correo electrónico. Y es así como el proveedor, es decir, el que utiliza la plataforma digital para poder vender o prestar un servicio, va a emitir el CFDI por la cantidad total que le haya cobrado la plataforma. Esto es muy importante conocerlo, porque posiblemente este contribuyente que está prestando los servicios diga, oye, pues es que menos la comisión yo recibo tanto. Sí, pero la prestación del servicio incluso incluye esa contraprestación que tú pagas. Y lo cierto es que el consumidor final no solamente está pagando por separado la comisión y lo que tú te llevas como proveedor, sino que va a pagar una cantidad total, y eso tiene que ver reflejado en su CFDI. Vemos, por ejemplo, también la distinción de la inscripción entre personas físicas y entre personas morales. Las personas físicas ya está habilitado, nosotros ya lo verificamos, ya está habilitado el portal del SAT para efecto de realizar la inscripción bajo este concepto de la prestación de servicios o enajenación de bienes a través de plataformas digitales. Entonces, anteriormente, todo el año pasado, se hacía por un caso de declaración. Las personas físicas al día de hoy ya lo pueden hacer directamente en el portal, en el cuestionario ya está habilitada la función. Las personas morales, por su parte, ellas, las personas morales que tengan residencia en México o un domicilio permanente, entonces ellos van a tener que realizar todavía su inscripción a través de un caso de aclaración. Y en este caso de aclaración tienen que señalar cuál es el giro al que se dedican, tienen que señalar el nombre de su representante legal y el domicilio para efectos fiscales en México. Tenemos también, por ejemplo, dentro de estas reglas miscelánicas que corresponden, cuándo se va a hacer la retención, cómo se va a hacer el entero y cómo va a ser el CFDI. El CFDI que van a emitir estas plataformas es un CFDI de retenciones. De hecho, hay una resolución miscelánea fiscal que enumera cuáles son los tipos de CFDIs, de ingreso, de retenciones, de gasto. Y en el caso de las plataformas digitales, van a emitirles un CFDI de retención. Y el entero de estas retenciones, como todos los contribuyentes, lo establece esta regla también, la 12.2.4, nos habla justamente de que el entero tiene que ser al día 17 siguiente, como todos los contribuyentes, a través de DIP, declaraciones y pagos, que está habilitado para la presentación de todas las declaraciones. Mucho ojo, regularmente la resolución miscelánea fiscal se estructura por números, por materia. Resulta ser que como el régimen de plataformas digitales, como bien lo dijo Miguel, tiene que ver tanto con renta como con IVA, hay un capítulo específicamente para plataformas digitales, y esto también en el anexo 1A, las fichas de trámites tienen un capítulo específico. Así como tenemos, no sé, la 1, 2, 3, 4, diagonal CFF, también vamos a tener que las fichas de trámite previstas para este objeto, es decir, lo de plataformas digitales, van a estar referidas incluso con la misma denominación, un diagonal, pero en vez de tener ahí un CFF o un ISR, vamos a tenerlos como PT, plataformas de PTD. Entonces, esto va a ser importante que lo reconozcamos, porque ahí nos van a decir cómo presentar los avisos, cómo presentar las declaraciones. Y dentro de, por ejemplo, hace rato que hablaban de la convivencia del régimen de incorporación con el régimen de actividad mediante plataformas digitales, vemos que incluso los contribuyentes del RIF que tengan operaciones a través de plataformas digitales también pueden verse beneficiados con que su retención, la retención que les hace la plataforma, sea considerado como pago definitivo. Pero entonces, lo que hablaba Miguel y Raúl, el control interno tiene que separar muy bien los ingresos que son por plataforma y los ingresos que se reciben en la forma tradicional por mi actividad empresarial en el régimen de incorporación fiscal. Y mucho ojo, la resolución miscelánea fiscal también nos dice, para efectos de tú saber si puedes todavía hacer RIF, vas a contar los ingresos totales de sueldos y salarios, de intereses, de arrendamiento,
de tu actividad empresarial y la de actividades a través de plataformas digitales. Entonces, para considerar la totalidad de los 2 millones, tienen que considerar en su conjunto todas estas operaciones. Sin embargo, a diferencia de ello, los contribuyentes que deseen verse beneficiados con la retención como pago definitivo, para efectos de verse beneficiados con este pago definitivo, en las operaciones que lleven a través de plataformas digitales, solamente van a considerar los ingresos que reciban por la prestación de servicios o la enajenación de bienes a través de estas plataformas digitales. Y eso nos lo resuelve la resolución miscelánea fiscal. Entonces, creo que son los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta. Y un beneficio. Nosotros sabemos que cuando yo rebaso el límite de los 300 mil pesos de ingresos a través de plataformas, tengo que abandonar ese régimen. Y la resolución miscelánea fiscal nos resuelve una duda, ¿a partir de cuándo? Y la resolución miscelánea fiscal nos dice que va a ser a partir del ejercicio inmediato siguiente. No pasa, por ejemplo, como en algunos regímenes en que yo supero el límite, por ejemplo, en el RIF. Si yo supero el límite, al siguiente bimestre ya tengo que estar tributando conforme el régimen de actividad empresarial. Uh-huh. En el caso de las plataformas digitales, voy a modificar mi forma de tributar hasta el ejercicio siguiente. Entonces, voy a poder concluir mi ejercicio tributando conforme esta sección tercera, y ya en la siguiente, en la siguiente anualidad, entonces lo voy a hacer conforme la sección primera, que es la actividad del régimen general de actividades empresariales. Creo que son las de mayor relevancia, amigo. Muy bien, pues fíjense, nuevamente destacando el tema de bajo esta nueva, bueno, no es nueva, sino acrecentar nuestra cultura como empresarial respecto a estas obligaciones fiscales y también para efectos de un mayor control de nuestra empresa y aprovechar las reglas misceláneas. Nuevamente, el tema de control interno toma un punto importante, y así como también en la gran empresa y en muchos temas como el lavado de dinero, operaciones inexistentes, lo que es la NOM 035 en materia laboral y muchas disposiciones más, no menospreciemos el tema del régimen de incorporación fiscal. Y pues bueno, nos va también a ayudar a tener mayores beneficios, ¿no? En materia de hay también siempre es importante, ¿no?, mencionar, hay un punto que se refiere también a lo que son las facultades de las autoridades fiscales. También ahí hay a veces no nos gusta, ¿no? O como que nos duelen los oídos cuando escuchamos ese tema de facultades, autoridades fiscales. Pero pues también hay cosas interesantes en ese ámbito y algunas cuestiones que podemos aprovechar, ¿no? ¿No, Mario? Sí. De hecho, sí. Ahí me gustaría compartir, por ejemplo, Raúl, tenemos dentro de este capítulo un apartado que se refiere a una cuestión totalmente novedosa. Y el escenario es el siguiente, Miguel. El año pasado tuvimos muchísimos contribuyentes que decían, oye, recibí un CFDI de nómina y desconozco yo al patrón. Yo nunca he tenido una relación laboral con él. O de repente nos dicen, oye, fíjate que me llegó este CFDI y viene sin requisitos. No me está cumpliendo y no me va a servir para la deducción. O un contribuyente que desea cancelar un CFDI porque no se llevó a cabo la operación y no le aceptan la cancelación. Hay diversos supuestos en los cuales un contribuyente se quiere inconformar por esta emisión de CFDI, ya sea porque no se hace, porque se hace mal o porque se hace indebidamente. Y ahora nos establecen un nuevo procedimiento. Quiero invitar a Raúl a participar en este por la siguiente. Nosotros en Prodecon el año pasado estuvimos generando procedimientos de queja y vimos que son una medida de solución bastante efectiva, muy eficaz. Porque a través del procedimiento de queja, Miguel, nosotros en Prodecon realizamos la labor de investigación. Y entonces cuando un contribuyente me dice, yo desconozco a esta persona que me facturó nómina, entonces yo le requiero a esa persona porque tengo facultades para ello. Y entonces esta persona me rinde información diciéndome, oye, desconozco, efectivamente esa relación no es, me equivoqué y cancelo. O bien acreditándome que quizás por una cuestión de homonimia efectivamente el nombre de las dos personas es la misma, pero el contribuyente tiene la certeza. Ahora nos establecen un procedimiento como facultad de la autoridad y tiene sus recovecos. Entonces, Raúl, cuéntanos de esta regla, también señálanos qué regla es, por favor. Claro que sí, Mario. Mira, la regla es la 2.01.49. Incluso en la resolución miscelánea fue denominada como la conciliación de quejas por facturación. Uh-huh. Esta nueva regla es incorporada a partir de este ejercicio. Raúl, 2.749 es la regla.
2.7.149. Ah, perdón, 2.7.149. Perfecto. Es correcto. Sí. Ok. El contenido de esta regla es, bueno, prácticamente el sentido va de que ahora la autoridad va a intervenir como una facilitadora entre el contribuyente que expidió el CFDI y el contribuyente que recibió el CFDI. Uh-huh. ¿Cuáles son las características que se encuentran instruidas en esta regla? Es una, prácticamente será totalmente voluntario para ambas partes poder ejercer la aplicación de esta regla, ¿sí? Y sobre todo que no va a constituir instancia ni generará derechos y u obligaciones. En pocas palabras, es un procedimiento amistoso, podríamos llamarlo de alguna forma, entre contribuyente emisor del CFDI y el contribuyente receptor del CFDI. Quien haya recibido el CFDI y que no sea, y por ejemplo, en el caso que está comentando el licenciado Mario, el de los trabajadores, y no haya tenido una relación laboral con este patrón, pues bueno, podrá presentar lo que es este tipo de aviso a través de un caso con la autoridad, con la finalidad de informarlo, oye, el patito SADCB me expidió un CFDI nómina a mi favor, sin embargo, yo no tengo una relación laboral con él. ¿Qué va a hacer la autoridad? A través del buzón tributario va a mandar un mensajito a ese patrón. Por tanto, pues es conveniente que el contribuyente que vaya a presentar este aviso o esta aclaración o solicitud ante la autoridad, pues indique muy bien la razón social del patrón, así como el Registro Federal de Contribuyentes. Es aquí la importancia también que trasciende lo de habilitar el buzón tributario. Claro. ¿Por qué? Porque te establece la regla que cuál va a ser el mecanismo de comunicación, el buzón tributario. Este buzón tributario incluso está yendo en un principio, el artículo 17K te habla que es una interacción entre contribuyente y autoridad. Sin embargo, estamos viendo que también ya va a servir para interactuar entre contribuyentes y contribuyentes para efecto de llevar a cabo la aclaración en esta misión de CFDI, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son dentro de los supuestos por los cuales puedes llegar a solicitar esta conciliación de facturación con la autoridad? Una, que le expidan CFDIs que carezca de algún requisito fiscal o existan errores. Okay. Dos, que le sean cancelados los CFDIs en una operación existente sin motivo. Uh-huh. Y esto es de suma importancia porque si nosotros nos trasladamos a las obligaciones que nos dice renta, ejemplo, personas morales, artículo 27, que te dice que cada operación para que sea deducible tienes que contar con un comprobante fiscal. Y en consecuencia el comprobante deberá tener ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde se encuentran estipulados? En el artículo 29, 29A, uh-huh, del Código Fiscal de la Federación. Y creo que en la práctica, o bien incluso aquí, en los procedimientos de acuerdos conclusivos que hemos tenido, en algunas ocasiones la autoridad, por el solo hecho de cumplir con algún requisito, puede llegar a observar alguna situación con el contribuyente. Dicho en otras palabras, objetar alguna deducción porque no cumple. Sin embargo, claro, pues aquí, por eso es que existe lo que es esta conciliación, con la finalidad de que el contribuyente, durante el proveniente o derivado del buen control interno que mucho se ha mencionado ahorita, detecte que ese comprobante tenga algún error, pues pueda solicitarle al emisor del comprobante la corrección del mismo. También otro de los supuestos que se encuentran dentro de esa regla miscelánea, pues sería que cuando se realice un pago y no se reciba lo que es el CFDI de pagos correspondiente. Debemos recordar que en materia de CFDI, pues existen, en términos de reglas misceláneas, te dicen que hay CFDI de ingreso, CFDI de egreso, de traslado y complemento de pago. Claro. Incluso el artículo 29 tuvo una reforma en el sentido de incluir en el primer párrafo el sentido también de cuando se realizan pagos, el adquiriente pues deberá solicitar el CFDI respectivo, ¿no? Entonces, esos digamos que son los supuestos que se encuentran establecidos en esta regla 2.7.149. No sé si tengas algo más que agregar, Mario. Sí, fíjate la relevancia, Miguel, que yo a esta disposición la veo que es totalmente nueva. Antes no existía, no la teníamos. Claro. Se habla de un procedimiento, como bien lo dice Raúl, amistoso, pero más que amistoso, voluntario. La autoridad va a mandar un mensaje a aquel emisor o receptor del CFDI y le va a avisar de cuál es la queja de un contribuyente.
Este contribuyente a quien le he enviado este mensaje no tiene obligación de acatarlo de ninguna manera. No. Puede corregirlo de forma voluntaria. Uh-huh. Solamente le van a avisar, oye, nos dijeron que no quieres emitir el CFDI. Oye, nos dijeron que emitiste el CFDI. Y muchas personas con esto podríamos decir, ah, bueno, pues entonces es interdible este procedimiento. Pero no lo es tanto. Por lo siguiente, nosotros en PRODECON, además de la asesoría, nos dedicamos al litigio. Uh-huh. Y este año llevamos muchísimos asuntos en los cuales contribuyentes les rechazaban su devolución porque decían, oye, yo en mis sistemas advierto que esta persona te retuvo. Y el contribuyente dice, pero no es mi patrón, por eso no lo consideré. Ah, bueno, pues entre que son peras o manzanas, te niego. Y claro, vete a pelear a tribunales. Claro. Nosotros este año lo que hicimos fue justamente el procedimiento de queja. Pero creo que este puede ser un documento adicional. Claro. Oye, ¿no me podrías negar a mí mi devolución? Si yo realicé el procedimiento en el cual incluso te hice partícipe a ti, autoridad, de una situación que me estaba quejando. Yo desconozco esa relación laboral de un CFDI que tú me estás atribuyendo como propio. Y la ineficacia de la operación que tú me invitas a hacer a través de este procedimiento de conciliación, pues no puede representar un perjuicio para mi contribuyente. Y es un elemento adicional, Miguel. Por supuesto. Entonces, no, pues la recomendación es, no solamente la queja a nosotros lo hemos visto como más efectivo, claro, porque incluso yo con la queja, si no me responden, puedo emitir multas. La autoridad no, la autoridad hasta ahorita en este procedimiento solamente es te invito, te comento que claro, esto sucedió. Pero ya vamos a tener un elemento probatorio adicional para decir, incluso la autoridad sabía que esto era de esta manera. Y entonces, claro, esta regla conviene conocerla, porque nosotros, al menos en PRODECON, vimos que era una problemática muy recurrente. Y justamente por estos contribuyentes que facturan operaciones simuladas, que de repente facturaron nómina sin ton y son, y entonces estaban provocando afectaciones a contribuyentes que nada tenían que ver con ellos. Así es, ¿no? Así es. Otra de las facultades y, se conviene, y, así adelante. Y bueno, así es, y a lo mejor hay un detallito, bueno, algunas un asunto más que me gustaría plantearlo, pero vamos a ir ahorita a una pausa. Y respecto a esta regla, un punto más que también es común. Vamos a una pausa y seguimos hablando de estas disposiciones de reglas misceláneas. Bien, amigos, pues gracias por continuar con nosotros. Y Mario, Raúl, gracias por seguir acá, por explotar un poquito, abusar un tanto cuanto de sus tiempos y que nos sigan hablando aquí en este programa, informando a nuestros amigos de este tema tan interesante que son las reglas misceláneas. Dentro de lo que es esta, vamos a llamarle esta conciliación que se va a dar entre quien expidió el comprobante y quien lo recibe, hay una problemática que se da, en el cual hay veces, medularmente, digo, no nada más ahí, pero medularmente con los gasolineros, ¿no? Que si me dan un ticket para facturar, ¿no? Cuando pago la gasolina, sea que me dan el ticket de que pagué con la tarjeta de crédito y me dan un ticket para poder facturar. Y sí tengo opción de sacarla inmediatamente o sacarla después. Esto va a depender del tiempo, la hora, en fin, las circunstancias, ¿no? Pero muchas veces se pierde el ticket, se traspapela o se olvida, y el ticket es, por ejemplo, ahorita que estamos apenas a 3 de febrero, pero lo tengo de enero. Entonces hay la problemática diciendo, no, es que tienen que ser los del mes nada más. Esa es una cuestión recurrente. Yo entiendo que las empresas, los empresarios lo hacen, bueno, se hace por cuestiones de control, de cuestión de administrativo, ¿no? Porque si de repente, pues bueno, ¿cuándo tengo yo que hacer esa factura genérica? Hablando de gasolineros, y de repente yo me encuentro, pues ya avanza el año y llego a mayo y me encuentro un comprobante de enero y voy a pedir mi factura. En estricto sentido, me tienen que expedir mi comprobante, ¿no? En estricto sentido, tienen que expedirme mi comprobante, aunque sea de febrero, yo venga en mayo o en agosto a pedir mi comprobante. Esa es una situación que también se da. Este tipo de situaciones
para corregirlo, para hacerlo más amigable, porque se llega a tener problemas con el que expidió el comprobante, porque él dice, oye, espérame, yo ya expedí mi comprobante de público en general y ahí incluí tu operación. Si ahorita vienes a pedirme la factura, pues me complicas, ¿no? Se convierte en un problema de complicación administrativa que tendría que hacer la empresa, pues pedir un comprobante de esa índole. Sobre esto, en esta conciliación, ¿hay algo que se contempla sobre esta problemática que se da? En la parte específica, no. Sin embargo, puede caer justamente en el supuesto en el que se refiere a que hayas celebrado una operación y no te haya llegado tu CFDI. Pero ojo, aquí yo sí haría una consideración que yo he escuchado sobre todo de los emisores de los CFDIs. Uh-huh. Y es justamente esa complicación, no solamente administrativa, sino incluso en cuestiones de declaraciones. Porque los contribuyentes ya integraron su CFDI, ya lo incluyeron para su manifestación de ingresos. Y entonces cuando de repente un contribuyente dice, oye, ¿qué crees? Que sí voy a ocupar la factura. Oye, ¿cuándo es la factura? No, pues que es de enero. Pues el contribuyente dice, es que imposible que te lo facture. Porque para esto hay que tomar con consideración dos cosas principales. Uno, ¿cuándo se tiene la obligación? Y ahorita nos ayuda Raúl con eso. ¿Cuándo la ley establece la obligación para emitir CFDIs? Y dos, la repercusión que tiene este CFDI en la contabilidad del contribuyente. Porque una obligación también nuestra es que si nosotros queremos un CFDI, en el momento de la operación manifestamos que necesitamos el CFDI. Consecuencia por parte del emisor, no lo incluye en la factura global como operación al público en general, porque tiene identificado al contribuyente que la ha solicitado. Pero ayúdanos en ese aspecto, Raúl. ¿Cuándo el contribuyente emisor, cuándo tiene la obligación para emitirlo? Y este va a representar justamente una justificación para estos emisores. Pues mira, los contribuyentes tienen la obligación de emitir lo que es un CFDI cuando se realiza lo que es una operación con los contribuyentes. Incluso si nos vamos en términos del 29 del reglamento, me dice que es un plazo de 24 horas posterior a la realización de la operación. Eso es lo que nos dice el reglamento. En específico, uh-huh, así nos señala. Ahora, el tema que nos comenta, o la problemática que nos comenta el contador Miguel Ángel, pues creo que lo dijo muy bien. La justificación que dan los gasolineros son la complejidad administrativa, en el sentido de, oye, ya te lo incluí en la deducción de público en general, ahora tengo que, pues, modificar mi factura, tengo que volverte a, te tengo que expedir a ti, o qué es lo que tengo que realizar, ¿no? Eso es lo que ellos justifican, o más bien lo que ellos señalan, el motivo de por qué, uh-huh, no emitir una factura. Y bueno, ahora pongámonos del lado del receptor. ¿Por qué te pido una factura? ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos para hacer deducible esta operación. Y en términos del artículo 27, fracción 17, 18, me parece, te dice que tengo hasta el último día del ejercicio para poder adquirir, uh-huh, los comprobantes que amparen tales deducciones, ¿no? Entonces, pues es por eso que el receptor, pues, se ve a la tarea, o se da a la tarea más bien, de requerir ese CFDI que ampara el gasto de la deducción que fue la adquisición de la gasolina. Sí, entonces, sí, tenemos aquí esos dos bemoles. Sí. Por un lado, la obligación que tiene de emitir el CFDI en 24 horas, y por otro lado, la posibilidad que tiene el receptor de reunir los requisitos de deducción incluso antes de presentar la declaración. Entonces, son dos cuestiones que se contraponen. Este procedimiento de conciliación sí prevé la posibilidad de que si tú llevaste una operación y te metieron un CFDI, se lo solicites. Pero creo que también el emisor va a tener la justificación de decir, como no lo hiciste dentro de las 24 horas en que yo me encuentro obligado, no te lo voy a dar. Eso ha representado varios problemas. Claro. Y yo creo que volvemos al punto que a Miguel ha insistido mucho, el control. Porque si soy un contribuyente que puede hacer deducible la gasolina, bueno, pues entonces desde ese momento prever que voy a necesitar un ticket y antes de que cierren el mes ir por mi factura, ¿no? En caso de que las haga en conjunto. Y si no, pues por cada operación hice la solicitando. Y en esos casos, en todos los casos en que yo solicito un CFDI por una operación, el receptor tiene la obligación de entregar.
Claro, sí, es enfocado a eso porque es una problemática que se da muy, 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 de manera muy extremadamente recurrente. En eso, te digo, hay otros más, ¿no? Otros sectores más. Nada más quiero destacar ese, pero yo creo que todos nos ha ocurrido, ¿no? El tema de que chin, se me fue el comprobante, ¿no? Y aquí estaba y se quedó en la guantera o se fue abajo del asiento el papelito o lo dejé en la bolsa de la chamarra que traía y ya no saqué el comprobante. Aquí hay, lo que tenemos que ver también es, si bien es cierto que sí es obligación de, en este caso, el gasolinero expedir el comprobante, pues también lo es que hay términos, hay plazos, hay cuestiones administrativas. Entonces, pues tomemos en cuestión todo esto y eso es lo que nos ayuda para ir creando nuestros controles, ¿no? Y en un momento también establecer responsables. ¿Quién es el responsable? Aunque el responsable sea yo mismo, pues sí, pues el primer responsable de todo es el empresario, es el más interesado para tener un control, para que su empresa todo funcione de manera adecuada, ¿no? Esta regla creo que sí es importante, creo que sí puede ayudar, porque aunque puedo yo no hacerle caso, pero si me están llegando muchos correos, por parte de mis clientes, yo creo que al hacerlo a través de buzón tributario, pues la autoridad también se está dando cuenta. O sea, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, si recibes pues uno cada, no sé, cada medio año o dos años, bueno. Pero si recibes tantos cada mes, ¿qué estás haciendo? Y puede ser que eso también, pues bueno, no olvidemos que cualquier actuación que la autoridad o cualquier elemento que la autoridad tiene, pues también ayuda para las cuestiones de fiscalización. Porque es una obligación expedir el comprobante, ahora que son de manera cibernética. Y también la autoridad tiene la facultad de acudir al domicilio para verificar la expedición de comprobantes. Esto lo va a vincular, evidentemente, ¿no? Va a provocar que después también se haga una visita para la expedición de comprobantes, y no nada más la expedición, sino la debida expedición de comprobantes, ¿no? Nada más decir, yo expido, ¿no? Debidamente o no debidamente, cumpliendo con todos los requisitos que menciona el 29A, que nos vinculan a reglas misceláneas. Cada una de las fracciones del 29A, pues nos van relacionando con reglas misceláneas. No sé, no te rías, Mario, no es que la regla miscelánea, a lo mejor, nada más un poquito de historia de manera personal. A mí me lo platicó mi abuelito cuando las reglas misceláneas eran 20 reglas, cuando nacieron por allá de 1986, ¿no? Más o menos, que eran las reglas misceláneas. Eran poquitas. Y las reglas misceláneas en aquel entonces de verdad ayudaban. No se metían donde no tenían que meterse y eran resoluciones. Resoluciones que venían de las consultas que se hacían. Entonces, se valoraba qué tipo de consulta si afectaba a muchos contribuyentes, o a lo mejor lo hacían los síndicos, o lo hacían las cámaras, porque afectaba a los zapateros, afectaba a los transportistas, o no quedaba muy clara la disposición, y se metían las reglas, y venía la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y era invariable de ISR, de IVA, de todo eso, y era para ayudar, efectivamente, para hacer claridad, pero no era una cuestión voluntaria de la autoridad, sino se originaban de las circunstancias planteadas. Esto se ha modificado y ahora sí vemos aquí algunas voluntades de la autoridad, que algunas son positivas, ciertamente sí, y algunas pues no lo son tanto. Y es donde viene el tema enfadoso, ¿no? De manera personal, lo digo de manera personal, hacia mí, yo lo veo como a veces como un cáncer, en donde, híjole, tenemos que sujetarnos a lo que el autor está diciendo, a su voluntad. Uh-huh. Hay veces que, y no lo digo de manera grosera, nada más lo digo de manera, a veces cuando estamos estudiando algún asunto, y es que aquí ya se metió la miscelánea, no es así, es como se le antoja a la autoridad, a veces decimos, ¿no? Cuando está uno estudiando, analizando, de repente está bien. Lo que sí hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas, y la miscelánea pues sí tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, pero yo sí he visto esa transformación de lo que cuando nació la regla de misceláneas, sí, y lo que es ahora la regla de misceláneas, ¿no? Es una cosa totalmente diferente, y hay un artículo, bueno, dentro de lo que es la publicación del Diario Oficial de la Federación, en los considerandos, antes de iniciar a las reglas misceláneas de todo lo que es esto, hay un párrafo que incursionaron, que la verdad me parece un poquito soberbio, ¿no? En donde dicen que es indispensable emitir reglas misceláneas para que los contribuyentes cumplan debidamente con sus obligaciones. Yo digo, bueno, no está la ley,
no está el reglamento, o sea, es la miscelánea el que nos salva la vida en materia fiscal, por esa razón, pero son cuestiones personales, ¿eh? Por eso ese es el tema. Hay que verlo de manera objetiva, ¿no? Hay que verlo de manera objetiva, y así como también, pues, cuando se aplica en cuestión de defensa, pues también esa objetividad no hay que perderla, ¿no? Así es como se deben de actuar. El tema es, en una cuestión propositiva, en una cuestión de apoyo, pues hay que ver lo que sí nos ayuda, ¿no? Lo que sí nos beneficia, porque también siempre, mucho, poco, lo que sea, siempre hay reglas que sí nos llegan a ayudar, ¿no? Sí nos llegan a beneficiar. Entonces, dentro de estas reglas, pues esta es una de ellas, ¿no? Eso es lo que quería comentar, Mario, pero tú querías comentar algo más respecto de este punto, perdón. Sí, digo, complementando lo tuyo, tu sentir es el sentir de muchos contribuyentes, eso de cómo ven las reglas. Pero bueno, vamos a abonar en algunas en las que sí conviene conocer. Claro. Y por ejemplo, dentro de este capítulo de facultades de la autoridad, está la regla 2.11.14, que se refiere a las aclaraciones de los exhortos y las cartas de invitación. Y esto creo que es conveniente conocerlo por lo siguiente. Quienes leímos la exposición de motivos de la reforma fiscal para este 2021, vimos que uno de los ejes rectores es el fortalecimiento de las facultades de gestión. Y dentro de estas facultades de gestión de la autoridad encontramos las cartas de invitación, los exhortos y los requerimientos. El año pasado vimos, y en la gestión anterior también, pero el año pasado con bastante recurrencia, que al contribuyente le llegaba una carta de invitación de la Ciudad de México y el contribuyente se encontraba en Tamaulipas. Uh-huh. Y luego ese contribuyente se hacía la pregunta, ¿me tengo que trasladar a la Ciudad de México para aclarar esto? Y entonces viene esta carta de invitación y dice, a ver, esperen, paren todo. No es necesario trasladarse. El desahogo de una carta de invitación o de un exhorto se va a hacer en la administración desconcentrada de recaudación más próxima a tu domicilio. Y esto nos da la certeza en dos vías. Hay un tipo de exhorto en el cual incluso lo vimos aquí en la delegación Veracruz, le llegaba al contribuyente una carta firmada o según emitida por la Administración de Servicios, la Administración de Auditoría y la Administración de Recaudación. Y el contribuyente lo primero que dice, oye, me van a revisar tres. Me va a revisar el que me orienta, el que me verifica y el que me sanciona. ¿Qué me van a hacer? Ahora ya sabemos que el competente para resolverlo es Recaudación. Y esto nos da seguridad por cuanto hace a la autoridad con quien vamos a acudir y la vía en que lo vamos a hacer. Ya también tenemos una regla en la que nos señala en la ficha de trámite, la 128 diagonal Código Fiscal de la Federación, CFF. Ahí nos establece cómo vamos a desahogar las aclaraciones en caso de que se hagan por caso de aclaración. Entonces tenemos los exhortos, que son invitaciones, que las vamos a desahogar ante recaudación, y las invitaciones, que pueden ser electrónicas, que las vamos a desahogar conforme a la regla 128 CFR. Creo que esto abona muchísimo para aquellos contribuyentes que recibieron en el ejercicio anterior y que durante este 2021 van a ser objeto de este tipo de facultades. Y dentro de estas facultades... Una pregunta. Tomando el comentario de hace un rato, evidentemente, si yo soy de esos contribuyentes que tengo esa inquietud, puedo tomar mi teléfono, puedo mandar un correo, puedo comunicarme con PRODECON para que me dé orientación, ¿no? Respecto de... No tenga esa inquietud de que me van a verificar aquí, me van a verificar allá, y a lo mejor lo que más conviene es no atenderla, ¿no? Y porque también de repente, bueno, pues no te genera obligaciones y no se atiende. Y esto, pues bueno, puede provocar otras circunstancias. Yo soy de la idea que siempre hay que valorar, ¿no? Hay que valorar, no es decir, no la atiendas, no. Si por algo te llegó, si te llegó es por algo. Entonces, más vale saber, informarse, que negar y así como que hasta esperar un acto diferente. Porque también otro punto, como tú comentas, me lo mandó otra administración que no es la que pertenece a mi domicilio. Entonces dice, es que no, por cuestión de circunscripción territorial, no le compete, no es la competente, se equivocaron, ¿no? O cosas como esas. Hay que informarse adecuadamente, y si no estamos así, pues vamos a orientarnos, ¿no? Que puede ser ante la PRODECON o también con la autoridad. Digo, no pasa nada. A veces como que tenemos miedo, ¿no? De que no sé, ya me encontraron o me van a inventar algo, no lo sé, ¿no? Algo así, pero tenemos esa fobia natural
que se da derivado, yo creo que de una idiosincrasia en el ámbito fiscal, evidentemente, en el ámbito de los negocios, el tema de siempre repelar todo este tipo de cuestiones. Pues bueno, o sea, como siempre, lamentablemente el tiempo nos va apremiando. Por favor, algún comentario, bueno, y perdón, nuevamente te interrumpí, Mario, respecto a alguna pregunta, pero también algunos comentarios para de algunas reglas que se nos haya, que ustedes consideren todavía importantes, aunque sea para mencionarlas, para que nuestros amigos las puedan consultar. Sí, claro que sí, Miguel, fíjate que dentro de los puntos que debemos resaltar del contenido de la resolución miscelánea está un transitorio cuadragésimo segundo que va referente a la habilitación del buzón tributario, ¿sí? Y en este cuadragésimo segundo te habla en específico de dos tipos de contribuyentes, los del régimen de incorporación fiscal y aquellos que enajenen bienes a través de plataforma. ¿Y por qué es esto? Si nosotros recordamos la resolución miscelánea que estaba vigente en el 2020, estipulaba que los que tributaban en el RIF se encontraban relevados de habilitar el buzón tributario. Sin embargo, para este ejercicio 2021 te dice que pues ya también ellos tienen que entrar al hecho de habilitar el buzón tributario. En ese transitorio cuadragésimo segundo te estableces fechas y te dice que va en función al sexto dígito del registro federal del contribuyente, del 1 al 4 más tardar el 31 de enero del 2021, 5 al 8 más tardar el 28 de febrero del 2021 y 9 a 0 a más tardar el 31 de marzo del 2021. Entonces, es la fecha que tienen los contribuyentes que se encuentran en el RIF para habilitar el buzón tributario. Hace un momento comentó el licenciado Mario muy atinadamente en el hecho de que en muchas ocasiones nos vamos a lo que en algún momento del contenido de la resolución miscelánea habíamos leído en otros ejercicios, pero la que es aplicable en este ejercicio 2021 ya nos señala que los que tributan en RIF tienen que habilitar el buzón tributario. Otro transitorio que también va referente al buzón tributario sobre facilidades es el cuadragésimo octavo, en el cual te indica la opción para no habilitar el buzón tributario. ¿Y quiénes son? Bueno, son los contribuyentes, una, que ante el Registro Federal de Contribuyentes no tengan obligaciones fiscales, inactividad económica y suspendidos. Aquí algunas de las preguntas podrían salir de ser, oye, si yo soy un contribuyente que tributa por asalariado, ¿tengo la obligación de habilitar el buzón tributario? Conforme a la redacción de la regla te dice que si no tienes obligaciones ni actividad económica ante el Registro Federal de Contribuyentes, pues estarías relevado de habilitar el buzón tributario. Sin embargo, si nos vamos conforme a ley, si te ubicas en alguno de los supuestos que te establece el artículo 97, 98, me parece, en el sentido de que si mis ingresos son mayores a 400,000, si tengo dos o más patrones y que tengo la obligación de presentar una declaración, podríamos decir que conforme a ley, pues sí tendrías tú que en algún momento te ubicas en el supuesto de tener una obligación y en consecuencia de habilitar lo que es el buzón tributario. Otro de los contribuyentes que podrán no habilitar o la opción de no habilitar el buzón tributario son aquellos que se encuentren como suspendidos al Registro Federal de Contribuyentes. Y bien, los que se encuentran relevados son aquellos que su Registro Federal de Contribuyentes se encuentran cancelados. Estos son de los temas relevantes en relación al buzón tributario. Otra regla también muy importante que existe en materia de comprobantes fiscales es una facilidad que se otorga. Adelante. Antes del cuadragésimo sexto, este también es muy importante porque hay que recordar que para habilitar el buzón tributario son dos medios de contacto. Nos establece una fecha límite. Al más tardar el 30 de abril, tenemos que tener ya los dos, correo y teléfono. Entonces, también, si al 30 de abril no está, podemos caer en los supuestos de sanción. Y las sanciones para no habilitar buzón tributario van de 3,000 a 9,000 pesos. Entonces, claro. Evitemos sanciones. Cuéntanos otra, Raúl. Ah, claro. Sí, Mario, mira, la otra regla es la facilidad para la emisión del CFDI de nómina. Aquellos CFDI nóminas que durante el ejercicio fiscal 2020 los patrones hayan emitido con algún error, pues bueno, tendrán la opción de expedir estos CFDIs a más tardar, o más bien de corregir estos CFDIs a más tardar el 28 de febrero del 2021, o sea, en este mes, el último día de este mes. ¿Y cuál es la condicionante que te dice esta regla 2.7.5.7? Es que es necesario que se refleje en la fecha de pago el día correspondiente a 2020 en que se realizó el pago asociado al comprobante.
Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que el pago de la nómina es una deducción que debe de cumplir con sus requisitos. ¿Cuál es el requisito? Ya lo hemos mencionado, es tener el comprobante fiscal digital por internet. Entonces, si bien es cierto, el artículo 27 te dice, oye, tú tienes que tener todo tu CFDI a más tardar el último día del ejercicio, aquí vemos que, bueno, nos otorga la resolución misiliaria una facilidad, pues para llevarnos un poquito más de tiempo, o sea, unos 2 meses para corregirlo, ¿no? E incluso, pues también, trabajadores o asalariados, sirve el hecho de que es la información que se va a encontrar prellenada en tu declaración anual, entonces no está de más que chequemos ese CFDI de nómina de trabajador que ya se encuentra en la página del Servicio de Administración Tributaria con la finalidad de que corroboremos, que hagamos este cruce en el sentido de confirmar si efectivamente son los ingresos por salario que percibimos durante el ejercicio 2020. Porque en muchas ocasiones puede darse el caso, a lo mejor en un tema administrativo, que se haya duplicado el CFDI o bien que me hayan establecido cantidades que no corresponden a lo que no correspondían a lo que efectivamente había cobrado. Repito, la facilidad es hasta el 28 de febrero de 2021. Y claro, finalmente, y sí, esto porque se da en plataformas digitales, los contribuyentes que desean hacer definitivo las retenciones que les hagan tanto de ISR como de IVA, a pesar de que ya en el cuestionario viene la opción de señalar que les van a hacer la retención, tienen que presentar aviso. Esto es importantísimo que lo tengan. Todavía por caso de aclaración, tienen que presentar aviso. Para otras reglas, pues ubiquen ustedes el tema y cuenten con PRODECON, consulten la miscelánea, que para eso estamos nosotros. Estamos en su foro. Muchísimas gracias. Y pues bueno, licenciado Mario Herrera Telles y contador Raúl Ramírez Lara, de verdad, gracias. Gracias por todos sus comentarios, por este apoyo que nos dan, por el apoyo que en general le dan a todos los contribuyentes. Muchísimas gracias. No soy, como siempre comento, la persona indicada, pero en nombre de nuestro director, en nombre de todo el equipo que hace posible que esto que sigamos transmitiendo, que estemos y que sigamos informando. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de todos ellos. Gracias por su tiempo también. Agradezco a todos nuestros amigos que estuvieron con nosotros, a Azucena Muñoz, a Checo Zavala, a Elizabeth Leiva, a Héctor Hugo, a Avi Contreras, a Genaro, a José Pablo Rodríguez, parece, Luis Roaldo Romero, a Gonzalo Domínguez, a Telix Serna, a Erika Elizalde. Bueno, muchísimas gracias, y a todos los demás que nos hicieron favor de estar con nosotros, muchas gracias por estar en este programa, gracias por acompañarnos. Bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Que tengan ustedes muy buena tarde, síganse cuidando. Hasta pronto.